ね。海から、海っていうか川から見るあれもすごくいいでしょ、うん、ね。何それこの小さい船たこ焼き？そうなの。うん。うん。うん。うん。Parece ser que este abuelo le regaló una botella de sake a la persona que vendió. Creo que sea uno. No es Maiko-san, ¿eh? Es así como una imitación. Porque Maiko-san es una mujer muy preparada y es muy, muy caro, ¿no? Como para este tipo de cosas de 1200, ¿quieres decir? 1240 yenes, perdón. Quiero una foto. Quiero una foto del abuelo. Pero estaba solito, ¿verdad? ここに、はい、あ、すごい、あ、これは、あ、いやー、バイバーイ、ねー、届くかな、届かな、そうだね、本当だ、また隅田川連のこの琴越橋を過ぎましたあたり、ちょうどこのあたりが東京スカイツリー綺麗に見える小糸なんです。ここからしばらくはスカイツリー綺麗に右手にご覧いただけますので、どうぞ皆様ご覧ください。東京スカイツリー高さ634メートル、世界一高い自立式タワー、地上350メートルの位置に第1展望台、さらに高い450メートルの位置に第2展望台、空中回廊がございます。また本日この後18時よりライティングが点灯いたします。本日は春の特別ライティング、桜の舞うイメージで作られた舞いという濃いピンク色のライティングが点灯いたします。
一年通してもこの春の時期だけにしかピンク色のライティングご覧いただくことはできません。塔の中心がピンク色に染まり、またいいよ、白いライトがついたり消えたり、うん、あの白色の光点照明なんですけれども、桜の花びらが舞うようにきらめきます。また22時以降は今度24時までミーアービーという江戸紫色のライティングがお楽しみいただけます。どうぞこの後あと4分ほどですね、4分ほどでスカイツリーも点灯いたしますのでご覧ください。ちょっとまだ外が明るいのでライティング少しだけ分かりにくいかなと思うんですけども、もっと皆さんは夜いただく綺麗にご覧いただけます。En ese barco van tomando alimentos y los están preparando. Por ahí se vio la persona que está haciendo el tempura. ¿Qué es el tempura? Son verduras o ebi fritos. Son frituras que por lo general se come con soba. También un alimento muy muy tradicional de Japón. Y bueno, parece ser que dentro de 10 minutos se va a encender la torre de Tokyo Skytree, pero va a tener un tono muy especial de acuerdo a la temporada. Pero vamos a esperar, no les voy a decir qué color, aunque ya se han de imaginar. Esta persona que viene con su kimono, qué linda, qué bonito.Da el lugar, da la temporada, da el momento para vestirse de gala, ¿no? Porque ese es el kimono, es un atuendo de gala. Por eso es que no se ponen aretes, ni collares, ni nada, porque el kimono en sí es la joya, es lo que vale, ¿verdad? Un kimono. No logren apreciar, pero están dos tonos de sakura blancos y rosa, de color rosa. Ahora estamos viendo las sakuras de lejos, pero también nos vamos a ver de cerca. Vamos a hacer un hanabi con Akira, a ver si mañana le da tiempo, mañana que es miércoles, por ahí, y tenemos un poquito de tiempo y lo hacemos. Hay un montón de árboles, ya vieron en el video que subí el día de hoy, para hacer hanami.